Vaya, aquí estamos envolviendo unos tamales. Tamales de ladrillo. Tamalito a la venta, Chel. Ajá. No. ¿Ah? ¿Cómo no darle? No, ¿cómo no? Así. A eso. ¿Cómo va la Ingrid? Así mismo es, como va la Madeline, también es lo mismo. Vaya, entonces vamos a hacer, envolver estos voladitos. Sí, si no ajusta, lo vamos a poner más. Sí, si no ajusta, pero ustedes envuelvan todo lo que pueden. Ah, vamos a estar envolviendo estos hermosos y bonitos ladrillos porque he visto muchos comentarios que me han dicho sobre las cocinas. ¿Está bueno, Madeline? Ahí te voy a arrancar un tuquito más. Espérame. Ahí está. Vaya, tenelo, madre. Espérate. ¿Ya? Ahí está. Va, pues. Dáselo ahí. No, cabe, que meta todo. Hasta donde ajuste va a ser. Vaya, ya. Vaya. Tené, Margarita. Tené la hoja, Margarita. Esta. Ahí más o menos. Es la tuya, Margarita, lo tenés que envolver bien, espérame. Sí. Aquí metele la uña, Margarita, aquí. Eso, ahí está, ahora agarralo duro. Ahí está. Ahí, Ingrid, el tuyo. Me siento como que estoy envolviendo el regalo. Ajá, cabalita. Así. Ah, ya lo envolví. No. Vaya. Ah, meté la uña aquí. Acércalo más. Ay, mirar de la madre, ve cómo quedó como regalo. Ahí está. Como que fueran pedazos de cuajada o de queso, ahorita. Vaya, ahí está, ya va. Esto me lo sugirió una... Ajá, varias... No, ya no. Vaya, ahora tráete el tuyo, Riven, y la Madeline va a traer el de ella. Aquí. Vamos a acomodarlos aquí. Vamos. Aquí, porque me han sugerido, Riven, ponerlo aquí. Dicen que cuando la cocina, ponerlo así, a lo largo. Eso, ahí así, merito. Dicen que cuando la cocina caliente la eléctrica, y no sé qué, me dicen que me va a chicharrar la mesita, dicen. Trae el tuyo, Madeline. ¿Dónde trae los barribi? Ahí trae la Margarita. Ah, vaya, aquí ponerlo así. Mira, Margarita, cómo está ese, ahí así, merito. Ahí está, pues no, Madeline, el tuyo lo vamos a llevar para la otra casa. Levanta la cocina, Riven. Vamos a ver. Ajá, así mero, pero así te reculemos un poquito más. Vaya, no mucho, ahí, Rivi. O sea, pero que quede todo en la misma dirección. Yo siento que este ladrillo quedó más para acá, Rivi. ¿Qué opinas vos? ¿Tenés aquí, Rivi? ¿Tenés? ¿No? Voy yo. Espera, ¿tenés? Ajá, vamos a por un ejemplo. Si vengo yo o viene una linda suscriptora y quiere cocinar. Y pone la cacerola aquí. Ahí está. Ajá, porque dice que no. Me digo, Tina, se le va a quemar la ¿cómo se llama? Ay, aquí le tengo que poner, traer una cosita que hay para cuando terminen de cocinar, lo pongan así. Ajá. Está bueno. Ajá, entonces así me sugirieron de que le ponga ladrillo. Ahorita lo vamos a ir para la otra casa, a ponerle a la otra. Vámonos. El de la Ingrid y el de la Madeline, porque Riven lo puso ahí. Ajá. Vale. Entonces vamos a ir a la otra casa a poner. Y se le iba cayendo a la Madeline. Como que son pedazos de queso, miro yo, en liados cuando uno los manda para Estados Unidos. No, Dios guarde, se les cae y arrancan la pata. Sí. Sí, hombre, está que eso está. Préndale la luz, Margarita. Aquí está. Uh-huh. Ahí está. ¿Ah? Ay, Mauri, tengo días de estar sintiendo eso yo. No. Como no, Dina, viene la lluvia. Ah, ¿crees vos? Prepárese. El clima te lo dijo en el teléfono. Vaya, pues ya vamos a ver aquí. Gracias, Mauri. Vaya, aquí tenés. Esta, ¿cómo pones este ladrillo aquí?
aquí. Yo lo voy a acercar ahí. Como así. Pero esta la vamos a cambiar de puesto porque aquí está la ventana y no alcanza el enchuflador. Y la vamos a cambiar de puesto. Ajá, le vamos a cambiar de puesto eso. No sé cómo voy a hacer, pero tengo que cambiar. Y tal vez pase algo para acá. Miren, les gusta el protector. Sí, está bonito. Me fui al depósito de tela, les voy a contar. Ay, dame agüita, Rigen, por favor, que me ando ahogando. Que no tenga agua, ¿verdad, Margaret? Fui al depósito, les voy a contar. Yo siempre he visto en Facebook, Marketing, Marketplace, no sé cómo se llama. Siempre he visto que venden unas cortinas bonitas, unos cubre volado. ¿Cómo se llama? Cubertor de sofá. Que te queda bonita, Madeline. Vaya, entonces les voy a contar. Y siempre cuando yo he querido encargar con ellas me dicen, ¿y cuánto mide su sofá? ¿Cuánto mide su cortina? Y que no sé qué. Y yo, ay, digo, Dios mío, cuando me dicen eso ya no entiendo, ya no atino. Pero fui al depósito de tela y les dije yo, mírale, yo hay un montón de tela que yo decía arrancar un tuco de cada tuco. Ay, qué poco tela bonita. Y yo miré de esto. Ajá. Y le dije yo, va. Mira, le dije yo, fíjese que tengo un juego de sofá, le dije. Tengo uno de tres, así uno de cuerpo entero, obviamente, y dos de silla con chiquita. Uh-huh. Entonces, y me dijo, ah, y la muchacha que me atendió me dijo, fíjese que yo de eso no sé, me dijo, y así va. Ay, prende el aire arriba. De eso no sé, me dijo la muchacha, pero va a preguntar a mi compañera, me dijo que ella ya tiene tiempo de estar trabajando aquí, ay, eso es sonate. Uh-huh. Y cabalito, mira, fui, y él le dijo, Julana, le dijo, mira, ella tiene unos sofás, le digo, pero no sabe la medida. Ah, me dijo ella, lléveme, dijo, para el de cuerpo entero, ¿qué es este? Entonces, ya, mira, madre. El de cuerpo entero, ¿qué es este? Me dijo entonces, ¿qué es este? Va. Lléveme, dijo, 3 yardas. Me dijo, y para los otros sofás, que son uno y uno, me dijo, que son individual, lléveme, dijo, 2 yardas. Y los compré, y ¿qué crees? Cabalito. A la medida. Y ahora ya estoy contenta, ya sé que cada vez que vaya yo a Sonsonate y quiera comprar tela para los sofás, porque yo me lo mandó unos cobertores que ya los quité hoy para irlos a lavar, que me los mandó una suscriptora que se llama Ben's Mons. Ella me mandó como uh-huh. viajero, ya tiempito. Y solo esos tenía, mamita, y no tenía yo. Entonces, y yo, ay, que mándame la cabeza, ¿cómo hago para tener otro? Y entonces fui allí y dije yo en mi mente, vaya, dije yo así, ahora ya sé que ya le puedo comprar, cambiar colores. Porque, por ejemplo, ahora, mira, que yo sé que les pongo cubrecamas a esa cama de ese color, puedo combinar con el sofá. Ajá. Pero ya, yo traje esta tela porque digo, ¿qué tal? No sale bien, mejor me llevo eso para agarrar la medida. Ahora sé que este sofá se ocupa con 3 yardas. Y si vos vas a una, si ahorita yo vaya y encargo unos cobertores, y ellos me van a decir, ¿y qué medidas son sus sofás? Uh-huh. Yo le puedo decir, fíjense que no sé la medida, pero que el grande agarra 3 yardas de tela y los otros 2 chiquitos, 2 yardas. Entonces, ellos me van a entender, uh-huh. ya. Más fácil. Porque ya la gente sabe que con 2 yardas, ¿qué hacen? Con 1 yarda, ¿qué hacen? Con 2 yardas, ¿qué sí. hacen? Entonces, yo ahora estoy contenta y feliz, mamita. Porque por fin supe yo dónde lo venden, los grandes pocotes de tela de los colores que uno quiera. Sí, bien bonito. Si quiero hacerme trajes, vestidos, bien bonito. Y un día vamos a ir. Porque ahí yo una vez les conté, ¿se acuerdan? Sí. Una vez les conté que cuando yo era chiquita, cuando tenía quizás como unos 11 años, yo quería estrenar un traje para una Navidad y mi mamá me compró el corte. Uh-huh. Y entonces, y que yo mandé hacer el corte, bueno, me trajo mi mamá el corte y fuimos a la costurera. Y yo le dije así, mira, vaya, le dije, vengo a hacer un vestido, y eran bonitos, eran unos vestidos que tenían un zipper atrás y eran así y bordaditos de aquí. Y entonces, y le dije yo, va, y la mujer me agarró la medida, la costurera, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes a las señoras que hacen las sastres? Costureras. Las sastres. No, costureras. Costureras, vaya. Y yo, ay, bien feliz, Ingrid, que me agarraba la medida de aquí, que la medida de aquí, que la medida de aquí. Y espérate, ajá. Como decía la muchacha, hasta aquí lo quiere. Un número más, le decía mi hermana. Ah. Jerry, si sabe eso. Y yo no entendía, Ingrid, porque estaba ignorante, estaba tonta. Entonces yo no, la mente no me daba. Yo decía, ¿por qué mi hermana me dice que un número más? Y no sabes qué pasó. ¿Qué?
No le quedó. No me quedó a mí. ¿Y por qué? Era un número más para que le quedara a ella. Ah. Y cuando voy a traer el dichoso vestido a los 8 días, mamita, estaba yo contenta. Lo voy a traer enamoradito. Y esta vez, este día que fui a comprar esta tela, y miré yo eso. Vaya, ¿y se acordó? Te sigo contando. Entonces yo, sí, yo voy a comprar uno. Te sigo contando. Después, vaya. Vaya, salud.